Hoy hacemos la entrega de plantines de temporada de primavera-verano. Hoy es la segunda etapa que repartimos en el año, porque repartimos otoño y invierno y ahora primavera y verano. ¿Esto que vamos a mostrar ahora es lo único que tienen o van a hacer otra entrega de primavera-verano? En el año sería esta, por ahora, ya finalizando el año. ¿Y en qué época se vuelven a hacer la entrega, pero ya de la otra temporada? Y ya en febrero, ahora a fines de febrero, empezamos con la temporada de invierno ya, que viene siendo para entregar en abril, mayo más o menos. Uh-huh. Y después así, dos veces en el año entregamos acá en la seccional del MPN. Empezamos antes de la pandemia, empezamos en la pandemia. Y seguimos esto, queremos seguir con esto y que la familia viva de... O sea, tenga su propia huerta, su propia verdura, ahora que está todo tan caro que... Por ejemplo, nosotros ahora hicimos lo que es cebolla, que es lo que más ocupa la familia, lechuga, acelga, tomate, todas esas cosas. Y aromáticas implementamos el año pasado con aromáticas. ¿Se está acercando mucha gente? ¿Cómo vienen? Sí, cuando empezamos la pandemia empezamos con 600, después seguimos, entregamos 3.000 y hasta ahora hemos entregado, ahora trajimos como 4.500 y algo de plantines que hacemos nosotros, que nos consigue por intermedio de Juan Sepúlveda, que nos consigue la semilla y ahí sembramos y ahí entregamos a las familias. Lo único que pedimos acá es que por favor si alguien... que nos traigan rollitos de papel higiénico o de servilleta para poder ponerlos ahí, para que ya vayan y pongan enseguida el plantín y les dé fruto. Buenísimo. ¿Van a estar acá todo el día? ¿Estamos hasta el mediodía o hasta que no quede más? No llegamos al mediodía a veces, por eso. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Acá pues son chiquitos, lo que quedó. O sea, esto se lo damos más que nada a la gente mayor. Claro, para que tengan... Es la que te pide más. Buenísimo. ¿Sí? A eso...